Amigos, solo para avisarles que ya tengo al ganador del concurso que está apareciendo aquí en la pantalla. Yo me voy a poner en contacto contigo para ver cuándo te lo entrego y todo eso. Muchas felicidades y pues estate al pendiente. O si tú lo conoces, dile que estés al pendiente. Y pues nada, disfruten del video. Hola, Greyeni, caras de boli, gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien. Pues nadie lo sabe, yo soy Musk. Si me mucho gusto, es la bienvenida a este nuevo video. Ya sé que me van a regañar porque no he subido video. Así que les voy a dar un minuto para que me regañen. Te voy a cambiar el nombre. Ya fue mucho, ¿no, cabrón? Tampoco soy de piedra como para que no me afecte lo que me dices. ¿Dónde estuviste cuando fue mi graduación? Ya que me regañaron, van a decir: ay, dijiste que te ibas a peinar en los próximos videos. Sí, pero o me peino o grabo. Hoy no tuve tiempo porque ando hasta la madre de trabajo. Y también ando en finales de la escuela. Pero creo que ustedes también, así que me entenderán. Porque ¿cuánto pinches minutos creen que me tarde en peinarme esta madre? Andamos a la moda. ¿Tú qué sabes de modas de París? Pinche prieto pendejo. ¡Ay, es que tú también eres prieto! Yo me bañé en chocolate francés, hijo de tu puta madre. Ay, bueno, ya el día de hoy venimos a comentar un video bastante cagado que me encontré la otra vez por YouTube. No, la verdad es que eran las 3 de la mañana y tenía hambre y no tenía nada que hacer, así que estaba viendo videos de retos de tacos. Es como cuando empiezas a ver Julio Profe y de la nada terminas viendo peleas callejeras en baños descompuestos en el DF. Así que bueno, nada más vi un pedacito de este video y dije: güey, esto tengo que mostrárselos a todos ustedes. Good morning, today we are going to prepare a burger of grandmother. The burger of grandmother. Sé que les gustan mucho los tutoriales de cocina y pues él nos va a enseñar a hacerle burger of le grand mutir. Obviamente es inglés, ya sé que es inglés, verga, ya sé que es inglés, no es francés. Pero nos va a enseñar a hacer la hamburguesa de la abuela. Eso puede sonar mal, sonaría como un albur. Y si lo tomas como albur, créeme que ya no se te va a antojar comerte la hamburguesa de la abuela. ¡Ay, güey! ¡Qué asco, güey! Güey, sí me dio asco, güey. The ingredients are 1 kilogram of grumbled beer, 1 grated of potatoes, 4 eggs, 2 tablespoons of mostaza. ¡Qué verga, güey! 2 tablespoons of mostaza. Güey, o sea, ya sé que mi inglés no es el perfecto. Muchas veces lo han visto ustedes y me dirán que es muy pendejo que yo me esté riendo. Pero por eso no hago videos en inglés, ¿sabes, güey? O sea, es como si yo me pusiera a comentar un gameplay y diría: ¡Ay, qué jolly face of volley! ¡No mames! A chopped of container. ¿Qué? A chopped of container. ¿Lo puedes repetir? A chopped container. A la verga, creo que dijo marihuana. ¡Ah, no mames! ¡Dijiste que no me ibas a fumar como mi mamá! And you make the meat of the hamburgers and he starts to fry or both sides. Lo que me encanta es esa super toma, güey, como de la ruta del sabor, ya sabes, donde él está cocinando y de repente... ¡Wow! No me di cuenta de que you are here. Como vemos, este chico está estudiando o gastronomía o diseño gráfico, porque está, pues, está volteando hamburguesas, digo, eso también me enseñan a mí en la escuela. Vean, esa técnica es súper difícil de poder igualar esa técnica. Yo no lo puedo hacer, aún estoy envolteado de hamburguesas 1. Oh, vamos, solo tienes que voltear la carne. Todo se derrumbó. Cut the onion into slices. Me encanta, güey, porque está así como de que... ¿Ya cut the onion? ¿O no, todavía no? Ah, bueno. ¿Me avisas cuando ya cut the onion? Sí, porque luego no sé ya... ¡Ay, ya cut the onion on the slice! Y terminamos con una mirada matadora. Era feliz. Ok, ahí dice que in another pan you put a onion to fry. O sea, que pongas a freír la cebolla en otro lado. Güey, qué verga. O sea, este güey ya partió la cebolla, ya fue al baño, ya te conquistó con su mirada. Y la hamburguesa sigue ahí, espero no se le haya quemado. Estoy seguro de que no, porque como ya les dije, va como en el quinto semestre de diseño gráfico. Ya le enseñan a cómo no se te quemen las hamburguesas, güey. Entonces, pues no creo que haya mucho pedo. You put the mayonnaise, put the mostaza. You put the mayonnaise, you put the mostaza, güey. Pongan
Hashtag aquí abajo. You put the mayonnaise, you put the mostaza, güey. Ahora, güey, no sé en qué momento voy a quitar la carne. Nunca me dijiste. No están crudas todavía, güey. ¿Estás seguro de que sí las hace tu abuelita? Simplemente agarraste la carne que mágicamente apareció cocida, la pusiste en el pan y procediste a put the mayonnaise and put the mostaza in the pimbollo. You put the ketchup. Güey, ¿por qué me estás diciendo que you put the ketchup si apenas estás put la mostaza en el pimbollo? ¡Qué verga, güey! Este güey hasta le puso tocino. ¿Cuándo me dijiste que tenía que comprar tocino? ¿Crees que voy a ir otra vez al shop of the corner a comprar tocino, güey? Estoy seguro de que tu abuelita las hace mejor, güey. En finish, ¿no? Termination, la recitation. Este güey le pone carita feliz a su plato. Este es todo un crack, güey. O sea, no sé en qué semestre de diseño me van a enseñar a hacer eso, pero ya lo quiero aprender. Ni tu abuelita pone esa sonrisa cuando ve tu video haciendo sus hamburguesas, güey. ¿Sabes por qué? Porque te quedaron bien culeras. Güey, su cara de qué verga acabo de hacer. No me gusta, está bien culera. Me faltó put más mayonis. Y luego empieza a sonar música. No sé por qué chingados. Y se voltea. Delicious. ¿Qué te sientes, güey? Dora la exploradora, cabrón. Esto ya dejó de tener sentido. Shut up, Sebastian. I'm going my homework. Los 7 tutoriales de hamburguesas más terroríficos y espeluznantes. Y bueno, espero que te guste este video. Si fue así, no te olvides de dejar tu like aquí abajo. Si no sonreíste en algún momento, es porque realmente eres un puto amargado, güey. ¿Qué te pasa? No olvides suscribirte para salvar una cabrita kawaii y para ver más contenido así. Pues nada, ya lo sabes. Yo soy Musk y aquí me despido. ¡Chao! Amigo, te mamaste, güey. Pinche video bien verga, güey. No, mames, pinche ahorita te sigo en el Facebook, güey, el Twitter, güey. Te mamaste, güey. Julián, este güey se mamó, güey. Pinche suscribir, güey, la verga. Fierro, perro. Hola, amigos, simplemente para avisarles que voy a hacer un preguntas y respuestas. Así que la publicación la hice en mi Twitter y en mi Facebook. Pero principalmente vayan a mi Twitter. O sea, también voy a agarrar de Facebook, pero voy a agarrar más de Twitter. Y si me das follow en Twitter, tienes más posibilidades de aparecer en el siguiente video. Y de que te mande saluditos como a Christopher, Víctor Cervantes y Moisés Morales. Así que ve rápido. En todos lados me llamo igual. Están apareciendo mis redes sociales por alguna parte de la pantalla. También están aquí abajo en la descripción. Y también a los muchachos del grupo de Un Show Sin Reglas que me pidieron ahí un saludito y así. Pues si se quieren unir a su grupito y esas cosas, y hacen cosas kawaiis y memes y esas cosas. Si se quieren unir a su grupo y que les pasen packs y esas cosas, bueno, pues por ahí está, ¿no? Es pedo. Búsquenlos así en Facebook y pues nada. Bendiciones para todos.